Atención con este, el Quesos, que suelta el balón complicado para el cuadro de los Potros. En Estroza, que buscaba filtrar en Chivas. En el toque. En Estroza, buena jugada de Estroza, el oaxaqueño dentro del área. La marca de Yacu. En el toque, Chuy en Estroza. En Estroza, aquí está. El ex Chapulineros de Oaxaca negocia el saque de manos. Se adelanta, aquí cobra rápidamente. Tony. Para el equipo de los Potros, habilitan a Gutiérrez, abren el juego, en Estroza, se quita a uno, sigue en Estroza, enfrente solamente estaba el bat. A todo galope, buena pelota la que le entregaron allá, adelante a en Estroza, me lo bajaron con... Edgar González, Alexis Ochoa me parece lo más destacado, sobre todo en cuestión ofensiva en caso de que quieran ir por el partido. Y el arquero de Potros, ojo en la salida, ojo, que aquí viene el habilidoso Jesús en Estroza. ¿Qué espera? Aguanta, atacan tres señores. Ahora rueda la pelota y arranca ya la actividad de este partido. Venga desde la cancha del Estadio Azteca. Bienvenido. Se va a dar el contragolpe, dos contra dos, ese presente, vamos a ver si viene el disparo. ¡Golazo! De Jesús en Estroza, golazo que se acaba de echar el conjunto de la máquina, diciéndole al árbitro, no las marcas, pues vengo mejor con anotaciones, haciendo el saludo a la fanaticada, a la banca, pero qué disparo, qué colgada, otra vez González volando para el estampa. Parecía que estaba muy lejano, pero obviamente el disparo potente por parte de Enestro. Compañero, y después del pecho lo termina perdiendo, abriendo por el costado de la izquierda, ya la tienen los Potros. ¿Por dónde? Compadre, ahí busca, era difícil. Antonio, el Tony López, hacia el frente, el servicio, balón, le vuelve a quedar Barbosa, quiere el segundo, ¡golazo! Barbosa se vuelve a ir de largo en esta jugada, 2-0. Sí, parece traer glorieta Betao, ¿no? Ya, regresamos mucho a este uniforme negro. Negro, está bien. Y detalles solamente en color, rosa, ¿no? Está bien, mira, se ven bien los árbitros. Que vistan de cualquier color, pero que piten bien los partidos. El Quesos, en la apertura, Juan Carlos Morales, se mueve Dante Osorio, mete el servicio, con efecto, le bajaba el balón, el remate, ¡gol!
Jesús se destroza a los 10 minutos en un esférico de los potros. Este Manuel Cerda también pasó de Tigres a Toluca. Déjame checarlo, ¿sí? Creo que sí estuvo, Ya lo comentabas, ¿no? Su padre estaba en Toluca de los 70. No sé si fue campeón con ese Toluca del Cangrejo Rojo. Aquí está Enestrosa. Enestrosa, pisa el área. Enestrosa, Enestrosa, golazo. ¡Gol! ¡De Potro! Jesús se destroza. Extraordinaria la manera de resolver del oaxaqueño ante la salida del arquero.